I used to stay up all night trying to find my place, chasing neon lights and looking for some kind of trace to lead me out of darkness. Give me a little faith, something to make me stronger, someone who could light the way. Then you came to me and you gave me reason. I almost can't believe it. Every time we touch, I feel at home. There's no way I'd ever let you go. When you put your hands in mine, I know I'm gonna be alright. Hola, mis duas. Muy buenas, chicos, bienvenidos un día más a nuestro canal. Yo soy Kevin, el humilde. Yo soy Aleida. Never saw you. You saw me back and I feel no, please don't be shy. I know that you feel like me too, don't be afraid. Chicos, obviar esto de aquí es una pupa, no sé por qué me ha salido, pero tampoco está malo ni nada. Yo creo que es del agotamiento y del cansancio de este niño de aquí, que no nos deja dormir apenas. Y pues por eso me ha salido un herpes, pero bueno, ya se me está curando. Tengo que decir que desde el último vlog que grabé, que estábamos hiper agotados y que no nos dejaba vivir, que estaba todo el día en la teta, tengo que decir que ahora nos deja mucha tregua. Sí. Que solo es cuna y tetita, cuna y tetita. Este es el niño de la cuna y tetita. Es su canción, siempre se la cantamos, porque es verdad que solo quiere comer y dormir y poquito más, pero bueno, ahora se porta muchísimo mejor. Sí, la verdad es que es muy bueno. Ha empezado con los cólicos y le duele un poquito la barriguita cada 2x3, pero bueno, dentro de lo que cabe aún le lleva bastante bien. Sí, no, se porta muy bien, es un niño muy bueno, aunque con los dolorcitos de barriga pues... Hace unas buenas cagadas, eso sí, ha salido a mí. A su padre, pero buenas, ¿eh? Dice, no me creo que pueda cagar tanto este niño. Digo, es que en esta casa... La genética, ¿qué quieres? En esta casa caga todo el mundo menos tú, porque esta de aquí también. No veas cómo caga. Es verdad, caga. Todos cagáis como todos, mismos. Pero vamos. Qué asco. Lo llevamos en la sangre todos. Qué asco de familia me ha tocado. La que... familia cagones. Lo que no caga ella, lo cagamos nosotros. Calla, calla, que me llora el ojo. De verdad que tiene. Perdón. Tienes cada cosa, que... tío. Perdónanos, pero estamos sin dormir y esto no se entra la flojera. A ver si me va a cagar de la flojera. Calla, que me llora el ojo. Venga, va, silencio, por favor. Seriedad. Chicos, hoy es domingo, día 23 de febrero. El Baby Dual tiene... ¿23 de febrero? ¿No me has dicho que era otro día? No, 23 de febrero. Ah. El Mini Dual tiene ya 19 días y hoy es carnaval. Es carnaval. Nos vamos a ir a Blanes a ver el carnaval, que tenemos muchas ganitas. Y nada, vamos a darle a este de comer, que está aquí. Y cuando termine, pues nos iremos a dar una vueltecita y os enseñamos el carnaval. Bueno, pues nada, pues eso, que me canso el brazo y a tomar por saco ya. Bueno, vamos a intentar salir ya que no me soltaba de la teta. Y lo hemos puesto en este saquito porque es que tanto para dormir por las noches como para el carrito, es en el único sitio donde se duerme a gusto y no llora enseguida. Este saquito es que además de preciosísimo, es súper calentito, es todo por dentro así. Es de minutos, que sé que me vais a preguntar. Os dejaré el link en la cajita de información por si queréis echarle un vistazo. Es una pasada, ¿eh? Bueno, pues la cabalgata era a las 5, supuestamente. Hemos quedado a las 5 con mi hermana en Blanes. Son las 5:57 y acabamos de salir de casa. Eso es lo que tiene estar con un recién nacido. Que lo único que quiere es tetita. Y si se la quita, pues llora, obviamente. Así que hasta que no ha terminado de comer, no hemos podido salir de casa. Vamos a ver si conseguimos llegar a la cabalgata a tiempo, porque me parece a mí que nos vamos a comer esto, mira. Ni cabalgata, ni leche. Mirad qué guapo va mi nene. Va súper cool. Parece que no ha roto un plato, oye. No sé vosotros, pero en estos días que no he grabado, os juro que le veo súper cambiado. O sea, es que parece ya un niño súper mayor. Le veo súper grande a comparación de cuando salimos del hospital. Mirad, es que ocupa ya hasta más en la silla y todo.
Bueno, pues efectivamente, llegamos tarde. Ha empezado ya la cabalgata. Hace 10 minutos nos dicen, ya van por la tercera. Vamos a llegar ahí en la última, nos vamos para casa. Pues sí. Y hasta aquí el vídeo, chicos. Es lo que hay, oye. Todo sea porque lo hemos intentado. Madre mía. Lo hemos intentado, Ahora nada, buscar a mi hermana, a mi cuñado y a mis sobrinos, a ver dónde se han metido y a ver si nos da tiempo a ver algo. Si nos da tiempo, pues ya si eso, os enseñamos. A ver una mierda, vamos a ver. ¿Dónde se han metido esta gente? Yo no entiendo. Yo no entiendo, lo que no entiende es que ellos están en la cabalgata y tú no. Que me van a marcar súper lejos. Porque no hay sitio. Hombre, mira el GPS. Corre, Allen, que llegamos tarde. Corre, Allen, dice el pobre niño que va dormido. Joder, va demasiado deprisa y a mí los puntos todavía me duelen, ¿eh? Bueno, ahora recomunicamos. Marcaos un baile. Así están, yeah. Es que Supreme es tan high que no tiene ningún rival. Yeah, yeah. Todos pechos fríos se crían en el río, teniendo lo suyo, enseñando lo mío. Ahí donde empiezan toditos los líos, porque se comparan con el Rey León. Tú andas de off your own, yo no junto una canción. Tú, Mercedes, yo tengo una parque en la colección. Hola, chicos, bienvenidos un día más a mi vlog. Estamos hoy. Hay un chico aquí delante con un sombrero más feo, de color verde. Mira, no le da vergüenza. No le da vergüenza, con la edad que tiene, de verdad. Bueno, este es mi blog, estamos en Dubái. Chicos, me gusta mucho la experiencia. Es súper divertida. Y pues nada, que vamos ahora a cenar a un hotel 5 estrellas.
Y pues nada, a ver, luego lo grabamos todo, chicos. Seguidme en mi Instagram. Bueno, que era una broma, chicos, que daba vergüenza a esta mujer de aquí grabar, porque hay mucha gente y que se le quite la vergüenza. Vamos a ir a picar algo, a comer algo, a tomar algo. Ya he terminado las carrozas, súper divertidas, me ha encantado. Cuñado, ¿te han gustado? Me han fascinado. Le han fascinado. Me he sentido húmeda. Se ha sentido húmeda. Y pues nada, y a ver cómo va el día. Mira qué pupita. ¿Quieres tomar un helado con el frío? ¿Quieres un helado? Pero se hace mucho frío. Sí. Mira, un perrito piloto. Adiós. Oye, mira qué perrito piloto. Vale, 3 horas después sigue dando vueltas. Tenemos a la niña toda la tarde dando vueltas en el carro este. ¡Ya! ¡Por fin! El tuyo. Me reclaman. ¿Qué está pasando por aquí? Pues esto. Me cacho. El niño que quiere comer. Está buscando la tetita. Hombre, mira. Venga, vamos. Bueno, aprovechamos, aunque hace mala sombra, pero bueno, es lo que hay. Aprovechamos para decir... Tengo un foco maravilloso, mira qué luz. Tú sí, pero mira yo, me tapo la cara. Yo no. ¡No! Hala. Aprovechamos para decir que fuimos el otro día al pediatra y está todo bien. El niño ya pesa 3,5 kilos, un poquito más. 3,510. No nos lo midió porque dijo que hasta que no tenga 2 meses no lo van a volver a medir. Pero bueno, que está todo bien, que está creciendo bien de nos peso. Dijo que estaba súper bien, dice, está súper bien de peso. Y nada más. Lo sepáis, que no lo sabéis, que lo decimos todo por Instagram, que dejo yo el mío por aquí. Y el mío por y aquí. Ya está. Y el suyo no hace falta que la sigáis. Porque yo doy mucha más información y mucho más veraz. No, que por ahí vamos contando más a menudo todo, porque es como más fluido y más al momento. Sí. Pero es que hay muchas cosas que no contamos por aquí, porque como lo contamos por allí ya se nos va. Se olvida. Nos va. Pero bueno, pues eso, que está todo bien y súper sano. Nos ha llegado también la carta de la prueba que le hicieron, esta, la prueba del talón, la famosa prueba del talón. Está todo bien también, no hay ninguna enfermedad que hayan encontrado, nada, así que de momento todo genial. Mirad, aquí estamos con el saquito favorito del Aren. Sí. Miradlo. ¿Veis lo que os digo? Que es todo de pelito, súper bonito. Le encanta, pero tápalo. Sí, sí, está tapadísimo, mi amor. Tápalo más, que tiene frío. Y aquí estamos dando tetita, porque ¿qué pasa? Cuna y tetita, cuna y tetita. Ya. Quiero cenar, tengo hambre. Aquí hay fiambre. Bueno, y así se queda el bomboncito después de su tetita. ¿Quién es? ¿El Aren, el primito? ¿Le dice buenas noches al Aren? Buenas noches, Aren. Bueno, pues ya estamos en casita. Bueno, yo y el pequeñito. Estornudado. El Kevin ha ido a aparcar porque es que hace mucho frío ya y hemos preferido yo subir directamente, que me dejara la puerta. He subido rápido con el peque para que no cogiera frío. Y nada, os quería comentar que me habéis preguntado mucho cómo voy con la lactancia. Y la verdad es que muy bien. Pensé que iba a ser mucho más duro, la verdad. Los primeros días me dolía un poquito, pero bueno, me hicieron un par de consejillos para que no me doliera tanto. Y la verdad es que muy bien. Las posiciones clave para mí son yo tumbada y el peque tumbado, el con la barbilla muy arriba y muy bien, la verdad. Ahí está. Y luego la otra postura es así, recto. La verdad es que muy bien. Lo único que empecé a sentir un poco de... como si estuviera un poquito resentido. Y me compré pezoneras. Y también estoy usando la crema de Purelan. Me compré pezoneras porque tenía miedo a que me saliera una grieta y ya no poder darle más. Porque si tengo dolor, obviamente, no voy a tener ni fuerza, ni ganas, ni nada para poder darle. Entonces, antes de que me saliera ninguna grieta, rápidamente me cogí pezoneras y las voy usando cuando me noto que lo tengo muy resentido. Por ejemplo, ahora que está con los cólicos, que me aprieta muchísimo. Del mismo dolor me aprieta y me tira del mismo pezón y me hace daño.
Entonces cuando hace eso y lo tengo un poco resentido, me pongo las pezoneras. Hola chicos, el padre de la familia Cagones se va... No, no, espérate, vamos a despedir el vídeo. ¿Qué Se me está asomando no. el cuco. No, no se me asoma el cuco. Que va a dar la hora. Venga, rápido. Venga, chicos, lo siento, ¿eh? ¿Qué comentario tú? Sí, ves a por mi móvil, corre. Hostia, nena, no, ¿dónde está? Ni que no me hagas levantar. En el recibidor. Joder, tío, que se me escapan los pelos. Nada. Llevo un montón de rato que digo, va, que llego a casa, que llego a casa. Joder, ¿dónde está? Toma. Ya está, mira, está con los sudores y sí, todo. Sí, sí, necesito ir a desfogar. A desfogar. Si no, me van a tener que poner la epidural. Venga, va, no te enrolles a reírte. Nada, no te rías. Pero cállate, No, no, eso no, que es larguísimo, ¿eh? ¡Te calles! ¿Cuál es? ¿Uno largo o no? Este. ¿Qué dices? No, tío, tú no quieres joder la vida, chaval. Tú, que yo cuando voy por la mitad ya se me está saliendo ahí la caca, ¿eh? Bueno, va, lee tú y lees rápido. Venga, perfecto. Y vamos con el comentario dual de la semana, que es para... Es para Eva María García. Eva María se fue buscando sol en la playa. Ah, no te enrolles, por favor. Vale, Eva María García, ¿qué nos dice? ¿Qué le pillo de gracias por cortar el pelo? Oye, ha perdido el tiempo en escribirte, ¿vale? Sí. Venga. Gracias, millones de gracias por compartir con nosotros estos bellísimos momentos tan preciosos y únicos en vuestras vidas. Yo sigo asombrada de ver una familia tan unida, tan maravillosa. Sois únicos. Muchas gracias por compartir estos momentos tan íntimos y tan bonitos. Gracias por ser siempre los mismos, tan unidos con tanto amor y cariño. Gracias, Kevin, por ser tan buen padre y serás un ejemplo para otros padres y futuros padres. Eso no sé yo, ¿eh? Aleida, tú también eres un ejemplo para otras madres y futuras madres. Sois un ejemplo precioso para vuestro pequeño Aren. Sois geniales. Por favor, no cambien nunca este bien y este amor. Yo solo puedo quedar asombrada con tanto amor y daros las gracias por todo lo que compartís. Un beso muy fuerte y bienvenido, Aren. Muchas gracias. Un pedazo de comentario, tía. Te has lucido. Y nada, chicos, que nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, pues nada, despido yo el vídeo diciendo que muchísimas gracias a todos por los pedazos de comentarios que nos ponéis, que cada vez os superáis más. Mucha gente me dice, quiero ser comentario dual, pero es que hay tantos comentarios bonitos que nos cuesta un montón elegirlos. Que por cierto, nos hemos encontrado una dual en el McDonald's de Blanes. Bueno, nos hemos encontrado a dos duales, así que un besazo para vosotras, que me encanta que nos paréis, que nos hemos hecho una foto y poneros cara. Y le da un abrazo a una de ellas, que es que os como. Y nada, que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que no nos queráis matar, porque la verdad es que ha sido un poco complicado con un recién nacido que está todo el día en el pecho intentar hacer un vlog decente. Seguramente será un vlog caos, pero perdonadnos, os juro que pronto llegaremos a la normalidad y volveremos a los vlogs guays y volveremos a hacer retos chulos y alguna bromilla también. Pues nada, que muchas gracias por estar ahí, que le deis un buen like, que os suscribáis al canal y nos vemos en el próximo vídeo.